You are a very, very important person in this moment. In my last book that I gave you now, Love the Great Opportunity, appear one sentence in this book of mine, Gabriele, is it takes time to arrive the simplicity. En español quiere decir, a lo sencillo se tarda tiempo en llegar. Bueno, yo voy a hablarles ahora, voy a dar hoy tres conferencias, esta de ahora, luego por la tarde y luego última hora en la noche, sobre cuatro consejos para la educación. Cuatro consejos para la educación. Y me gustaría que tomaran ustedes nota para que luego en el café o puedan hacer ustedes comentarios y críticas a mis palabras. Antes que nada, cada uno de ustedes va a recibir un test. I am doing one about the happiness. Hello. We are using in our team one test from the art professor of the University of Oxford, the United Kingdom, about the happiness. Es un test diseñado por un profesor de la Universidad de Oxford, con el que he estado en algunas ocasiones. El test tiene 29 preguntas, valoradas de 0 a 4, y hay que poner en la parte de arriba 5 cosas. Esto es anterior a que empiece mi conferencia. Edad, sexo, estado civil, nivel profesional o de estudios y self-evaluation. Nota que cada uno se pone en el test sobre la felicidad. 0 es suspenso, no está muy infeliz, y 10 es felicidad máxima. ¿Alguna duda? Lo van a ustedes ir haciendo, no sé si que dediquemos 5 minutos o al final. Casi estoy pensando, lo hacemos al final. Bien. Pues entonces, ¿hay alguien que no tenga el test? A ver, aquí, en la segunda fila, hay una persona que no tiene. Test de evaluación de la felicidad. Cuestionario de 29 preguntas. Bien, yo voy a iniciar mi exposición y va a ser la siguiente. Primero voy a hacerles a ustedes unas definiciones sobre lo que es la educación. Yo soy catedrático de psiquiatría y psicología médica, son dos asignaturas que se dan en la Unión Europea. Psicología médica es una asignatura que se da en segundo de medicina y psiquiatría se da en quinto o en sexto, según los distintos currículos académicos. Yo doy clase en Madrid. Y entonces, ¿qué es la educación? En primer lugar, ¿qué es la educación? Y luego, cuatro consejos. El primer consejo, la educación de la voluntad. En segundo lugar, la educación de la inteligencia. En tercer lugar, la educación de los sentimientos y la sexualidad, all together, todos juntos. Y en cuarto lugar, la educación de la espiritualidad. Vivimos tiempos confusos. Acabo de estar hace 15 días en Londres, he estado 5 días en la capital del Reino Unido, en una conferencia internacional sobre mis temas de psicología y psiquiatría, y el mundo está apasionante como nunca y terrible como siempre. Los dos médicos que más han crecido en los últimos años en Estados Unidos y en Europa son el psiquiatra y el cirujano estético. Yo soy hijo de psiquiatra, tengo dos hijas, una psiquiatra y otra psicóloga, y el psiquiatra era, en la época de que yo era un pequeño estudiante de medicina, mi padre era el decano de la Facultad de Medicina donde yo estudiaba, el psiquiatra era el médico de los que estaban mal de la cabeza, los que estaban locos. Incluso todavía, en gente que no tiene formación psicológica, dice, fíjate que ha tenido que ir al psiquiatra. El psiquiatra en Estados Unidos es el médico de cabecera.
Todo el mundo va al psiquiatra. La gente, cuando yo doy clase en NYU de Nueva York, que es una universidad, aparentemente la segunda universidad de Nueva York, cuando llegas a Estados Unidos, sobre todo Nueva York, que es la capital del mundo, nos guste o no, la gente te pregunta, ¿tú eres psiquiatra, psicólogo, psicoanalista, psicoterapeuta? La gente sabe mucho de eso, porque todo el mundo va al psiquiatra. Y el cirujano estético. La mujer que hoy se lleva es como el Real Madrid de hace 3 temporadas, sin delantera, sin defensa y sin centro del campo. Una especie de espárrago. Bien. Entonces, vamos a ver qué está pasando en la sociedad, qué está ocurriendo. ¿Qué es educar? La palabra educación tiene dos etimologías muy interesantes en latín. Educare, que significa acompañar, ir con alguien. Y educere, o educere, en la italianización latina, que significa extraer o sacar fuera. Educar es acompañar con criterio. Educar es seducir con los valores que no pasan de moda. Educar es convertir a alguien en persona. Nada más y nada menos. Y en la educación no hay vacaciones. Ahora, en España, las vacaciones suelen ser entre julio y agosto, ¿no? En la educación eso no se puede dar. Entonces, como ha dicho Gabriele Cubi, los primeros educadores somos los padres. Yo tengo 5 hijos y soy el sexto de 7 hermanos. Entonces, miren ustedes, ¿valdría la pena que yo haya venido de Madrid por lo que voy a decir ahora? Porque me ha costado mucho trabajo venir. Un buen padre vale más que 100 maestros. Y una buena madre es como una universidad doméstica. Los padres no podemos pretender que nuestros hijos practiquen cosas que nosotros no hacemos. El mejor predicador es el ejemplo. Y la ejemplaridad significa coherencia. Es decir, que entre lo que uno dice y lo que uno hace, haya una buena relación. Y esa relación no es perfecta porque todos tenemos fallos, pero es la pretensión de que esto se produzca. Porque uno es lo que hace, no lo que dice. Piense usted en los políticos. Estaba yo el otro día en Londres hablando pues con el problema tan grave que tiene ahora el Reino Unido con el Brexit, que sale de la Unión Europea. Un país tan importante, Inglaterra, se queda fuera de la Unión Europea. Los países más importantes, por orden, Alemania, Francia, Italia y España. Los 4 grandes países de los 27 que hay en la Unión Europea. Pues, Inglaterra es un momento grave. Inglaterra es un país de migrantes. En muchos colegios en Londres hay 50 niños y hay 40 nacionalidades. Bien. Por lo tanto, la educación es una tarea de artesanía psicológica. Bien, vamos a ir adentrándonos en estos cuatro elementos tan importantes, ¿no? Dice un texto clásico latino, fundata enim eras supra petra. Fodit in altum et posu in fundamentum supra petra. Cavó hondo y puso su cimiento sobre piedra. Yo vengo de Europa, vengo de Madrid. Las catedrales en Europa, románicas, góticas, renacimiento, barroco, siglos, lluvias, y no se han caído. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Que falla la educación? Y falla la educación, piensen ustedes, a mí muchas veces me dicen que sea la televisión, la que si la televisión le interesa es ganar dinero, ganar audiencia. Vamos a ver
Si la televisión está en contra de todo esto. Bien, educación, primer consejo, educación de la voluntad. Mi último libro, que acaba de salir hace muy poco, he visto que hay algún ejemplar allí al fondo. My last book is Five Pieces of Advice to Potential Intelligence. Es en Planeta Editor. Mi último libro es Cinco Consejos para Potenciar la Inteligencia. Y en ese libro, uno de los consejos es la voluntad. A mí muchas veces me pregunta la gente en mis conferencias, doctor Rojas, ¿la voluntad, con la voluntad se nace o se hace? Pues, la voluntad no es una cosa genética, sino que es algo que se alcanza. Entonces, ¿qué es la voluntad? Una definición, una aproximación conceptual. Definir es limitar. La voluntad es la capacidad para ponerse unos objetivos en la vida, concretos y medibles, y luchar por irnos alcanzando. Y entonces, ¿cuándo hay que empezar a educar la voluntad? Desde los 3 o 4 años o 5. Miren ustedes, cuando un niño tiene, nota a pie de página, cuando un niño tiene 1 año y medio, el niño maneja 30 palabras, 40, 50. Repite como un papagayo lo que oye. Cuando el niño tiene 3 años, el niño tiene 1000 palabras en su vocabulario privado. 1000. Crecimiento exponencial del lenguaje. Igual pasa en la educación. Y entonces la clave es hacer atractiva la exigencia. Sería como en las grandes sinfonías de los románticos, Beethoven, Mozart, Brahms, Tchaikovsky. Este sería el ritornelo, hacer atractiva la exigencia. Y entonces, pensemos en un estudiante que tiene 18, 19 años y está en la universidad. ¿Cuál es la mejor manera de fomentar la voluntad? Haciendo lo que yo llamaría una tabla de ejercicios de gimnasia de voluntad. Igual que se hacen extensiones de los brazos, la musculatura abdominal se aproxima al suelo. Estos quedarían representados así. Ahora, ordeno mi habitación, aunque no me apetece, porque sé que es bueno para mí. Y más tarde me pongo a estudiar, aunque no tengo gana, porque eso hará de mí un hombre de una pieza. Y más tarde, ayudo a un hermano mío a hacer los deberes, aunque no tengo gana, porque es una tarea muy positiva. Y luego no pongo los pies encima de la mesa y me apoyo en la espalda para estar súper cómodo, porque es bueno aprender a negarme en cosas pequeñas. Por lo tanto, la educación de la voluntad se podría decir que es que consiste en la costumbre de vencerme en lo pequeño. Esta sería la clave. La costumbre de vencerme en lo pequeño. Porque las grandes batallas vienen from time to time, de tarde en tarde, de vez en cuando, pero la batalla diaria. Y entonces, y la voluntad es importantísima. Entonces, se podría decir que uno de los indicadores más importantes de madurez de la personalidad, esta tarde voy a hablar de eso, de qué es la madurez de la personalidad, uno de los indicadores es tener una voluntad fuerte, sólida, compacta, consistente, pétrea. Y mutatis mutandi, uno de los indicadores de inmadurez de la personalidad es lo contrario, tener una voluntad débil, frágil, quebradiza, poco consistente. Entonces, con la voluntad fuerte somos enanos a hombros de los gigantes. Nil difficile volenti, decía un texto clásico. Nada es difícil si hay voluntad. Entonces, la voluntad es la joya de la corona de la conducta. Y el que la tiene posee un tesoro. Porque no hago lo que me apetece, no hago lo que me pide el cuerpo, sino lo que es mejor para mí. Ahí hay un salto cualitativo. Y entonces con la voluntad bien educada, miren ustedes, los sueños se hacen realidad. Sueña que llegarás donde quieras.
Pues el edificio personal tiene en la voluntad una solidez extraordinaria. En segundo lugar, la educación de la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Voy a darles a ustedes unas pinceladas, brush stroke, unas pinceladas sobre lo que es la felicidad, sobre lo que es la inteligencia. La inteligencia es capacidad de síntesis. Inteligencia es saber distinguir lo accesorio de lo fundamental. Inteligencia es capacidad para captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Intus leyere, en latín, leer por dentro. Y entonces la inteligencia daría una definición inspirada en el computador. La inteligencia es la capacidad para manejar información remota y reciente y dar respuestas eficaces. Yo me paso muchas horas a la semana viendo enfermos en mi equipo, en el equipo que yo dirijo en Madrid, con mis ayudantes. Entonces, pues casi nunca una persona viene por primera vez a la consulta, a nuestro instituto, casi nunca lo veo yo. Lo ve algún ayudante mío, salvo en días malos en los cuales pues lo puedo ver yo, pero normalmente no es así. Entonces, cuando estoy con mis ayudantes digo, dame una síntesis de lo que le pasa a esta persona. Resúmeme, bien, hay muchos tipos de inteligencia, hay tres concepciones de la inteligencia en la psicología moderna, la concepción monárquica, que habla de un factor rey de inteligencia, que dirige, que gobierna, que estructura las distintas inteligencias en plural y el patrimonio psicológico. La concepción oligárquica, la oligarquía, es un concepto griego, es el gobierno de unos pocos. O sea, que sería que la inteligencia es gobernada, es dirigida, es encauzada solo por un segmento o unos segmentos concretos de nuestro patrimonio psicológico. Y la tercera concepción monárquica, oligárquica, la tercera es la democrática, que es a la que yo me ascribo, que es que según el momento y según las circunstancias, unos elementos de nuestro patrimonio toman el mando y otros pasan a segundo plano. Pues bien, ¿cómo se educa la inteligencia? Enseñar a pensar. Hoy estamos en la era de la manipulación. ¿La manipulación qué es? En gente, o sea, la mejor manera de que no nos manipulen es tener formación. Qué importante es la lectura, qué importante. Estaba yo hace un mes en Guayaquil, dos días y medio, y explicaba yo esto, me impresionó mucho. Quise comprar un libro de Juan José Olmedo, el aeropuerto de Guayaquil lleva ese nombre, un gran poeta ecuatoriano. En ninguna librería de la ciudad de Guayaquil me pudieron encontrar un libro. Me dijo un señor en Petit Comité, doctor Rojas, la gente aquí casi no lee. La gente está con el iPad, el móvil, el Internet. La lectura es a la inteligencia lo que el ejercicio físico es al cuerpo. Yo tengo en mi casa de Madrid 8.000 libros. Cuando yo me muera, pues probablemente se lo regalé al Ayuntamiento de Madrid, porque 8.000 libros, tengo una gran biblioteca, media vida mía está allí metida en los libros, la lectura. Ayer venía yo en el avión de Madrid de Iberia, y una señora, curiosamente, iba leyendo un libro, y una chica que iba en la fila de al lado mía me dice, le he hecho una foto al libro que está usted leyendo. Y me dice, ¿usted a qué se dedica? Y digo, pues soy psiquiatra. Y me dice, yo soy psicóloga. Y digo, hombre, pues qué curioso, una chica tendría 30 años. Y me dice, hombre, pero qué, ¿y usted dónde da clase? Ya, total, al final le regalé bueno, dos libros míos, porque tenía uno de la depresión y otro de la ansiedad, ¿no? Y charlando con ella me decía, el avión iba a Panamá, aquí se lee muy poco, o sea, la lectura. Para la leer
hace falta? Apagar el celular, apagar internet, apagar la televisión. Y los que quedan, que son los aristócratas, los que tienen categoría, los que van a sentar criterio, los que serán líderes, van al libro. Qué importante será que los que están ustedes aquí se lleven algunos libros de los que hay por aquí. La lectura. Entonces, la mejor manera de formar la inteligencia es enseñar a pensar, enseñar a utilizar los instrumentos de la razón, la lógica, el pensamiento racional, el no tragar las cosas que nos dicen. Pensemos en los políticos. Y la lectura, la formación. Hay un matiz que quiero que lo anoten ustedes en sus cabezas. La diferencia entre formación e información. La información es saber lo que pasa, tener noticias. Y entonces, ¿qué está ocurriendo en el mundo? Pues pensemos en el nuevo presidente de Estados Unidos, en la Unión Europea, en los países que van en el mundo. China, pensen ustedes, hay 1.500 millones de chinos. O sea, y al mismo tiempo enseñar a la gente a funcionar. Piensen ustedes, Colombia es un país muy importante. Miren ustedes, el primer país de habla de español, el primero, es México. Yo tengo mucha suerte en México porque estoy contratado por dos universidades, una en el DF y otra en Monterrey. 125 millones de personas hablan español en México. El segundo país de habla de español es Estados Unidos, 60. El tercero es Colombia. El cuarto es España. O sea, Colombia, que además tiene unas expresiones españolas de gran categoría que no se utilizan, por ejemplo, en España. Igual que en México, la gente dice jalar o dice platicar, que normalmente en el lenguaje coloquial en España no se utiliza. Bien. Información, noticias, formación. Formación es criterio. Saber a qué atenerse. Tener ideas claras, saber lo que está bien y lo que está mal. En una sociedad tan rápida, el que no tiene criterio, dice una expresión coloquial cubana, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y entonces, si no hay formación, eres pasto de las llamas. El primero que viene contándote unas ideas, pensemos en lo que la ideología de género, que está de moda, y es el último. La Tercera Guerra Mundial ha comenzado. Y la bomba se llama ideología de género. Y esa bomba destruye dos cosas. La familia y la pareja. Tercero, educación de la afectividad y de la sexualidad. Las dos juntas. Yo tengo dos libros sobre este tema. Uno que se llama El amor inteligente, ambos son de Editorial Planeta, y otro, Remedios para el desamor. Entonces, la educación de los sentimientos es enseñarle a una persona lo que es la oceanografía de la afectividad. Los sentimientos, las emociones, las pasiones, las motivaciones, todo lo que hay ahí. Y entonces, bien, pensemos, miren ustedes, tengo que decirlo, me da pena, pero porque yo soy muy positivo. La primera epidemia mundial ya no es el estrés, ya no son las depresiones, ya no es el SIDA. The first epidemic now in the world is the divorce. One couple after another broken, dicen los americanos. Es el divorcio. Una pareja detrás de otra rota. ¿Qué ha pasado? No, lo que ha pasado y lo que va a pasar, ojalá no ocurra así, es que falla la base. Falla la base. Y entonces la gente no sabe qué fácil es enamorarse y qué laborioso mantenerse enamorado. ¿Qué es enamorarse? Una pequeña nota. Pues mire ustedes, enamorarse, hay dos tipos, yo como soy médico, pues hay dos tipos de síntomas en el enamoramiento, los síntomas iniciales y los síntomas esenciales. Por ejemplo,
Los síntomas iniciales, eso lo vemos en muchas enfermedades. ¿Cuál sería el síntoma más importante de la depresión? La tristeza, la melancolía. ¿Cuál es el síntoma más importante de la ansiedad? Los miedos, los temores, las anticipaciones negativas. ¿Cuál es el síntoma más importante de la ictericia, la enfermedad hepática, que uno se pone amarillo? ¿Cuál es el más importante de la insuficiencia cardíaca? El soft-air, que llaman los franceses, no poder respirar. Muy bien, ¿cuál es el síntoma más importante en los comienzos del enamoramiento? Pues miren ustedes, dice un autor francés, Stendhal, uno de los padres del pensamiento romántico, dice Stendhal, su libro se llama Sobre el amor, dice que el enamoramiento es, le llama él, la cristalización. Y cuenta el siguiente ejemplo, dice él, si vamos a las minas de Salzburgo, Salzburgo es una ciudad que está al sur de Austria, muy cerca de la frontera con Alemania, y uno arroja una ramita y tira en la, y vuela a los pocos días, y en la estructura de la rama se han clavado unos cristales, cristalización. Y dice Stendhal, enamorarse es idealizar a alguien. Es decir, no veo a esa persona como realmente, sino que pongo más cosas positivas por el hambre de amor que tenemos. Ortega y Gasset, uno de los padres del pensamiento español del siglo XX, en su libro Estudios sobre el amor, dice que el enamoramiento es como una enfermedad de la atención, una patología. La atención abierta en abanico se reduce de una forma concreta. Don Quijote de la Mancha, el alma española, Don Quijote muere en 1616, muere el mismo año que Shakespeare. La primera edición del Quijote es de 1605 y Don Quijote dice una cosa de Dulcinea del Toboso, dice, es una definición del enamoramiento, dice Don Quijote, la dama de mis pensamientos. Cuando pensamos mucho en alguien, cuando tenemos a alguien mucho en nuestra cabeza, es que uno se está enamorando de esa persona. Y hay un diálogo interior, privado. ¿Qué estará haciendo ahora? ¿Dónde estará? Bien, para enamorarse hace falta tres requisitos de entrada. La admiración puede ser por lo que esa persona ha vivido, por lo que ha superado, por lo que enseña, por lo que uno puede ver desde la atalaya de su propio territorio. En segundo lugar, la atracción física y psicológica. En Occidente, el hombre se enamora por la vista y la mujer por el oído. Cuando a un chico joven le preguntan con la chica que sale, dice, pues, un cañón del Colorado. Impresionante, te das la vuelta por la calle. La mujer, que sabe mucho de afectividad, le pregunta, ¿qué tal el chico? Y dice, pues es muy inteligente, es ingeniero. No se le ocurre decir que es el Robert Redford de Medellín. Y en tercer lugar, admiración, atracción física y atracción psicológica y necesidad de compartir. Entonces, ya vamos buscando qué es enamorarse. Enamorarse es decirle a alguien, no entiendo la vida sin ti. Mi vida sin tu persona no tiene sentido. Eres parte fundamental de mi proyecto. Eso sería el tema. Te necesito. Bien, entonces en la educación de los sentimientos está también la educación de la sexualidad. ¿Dónde está la sexualidad? ¿Está en alguna parte? ¿Está en ninguna? ¿Podemos hacer con ella lo que queramos? Miren ustedes, la sexualidad sana debe estar dentro del terreno de la afectividad o dentro del campo del amor. Y entonces, aquí vamos también contracorriente. Piensen ustedes, pues, lo que está pasando en la actualidad. La invitación permanente al sexo, llamándole amor. Y entonces, la educación de la sexualidad es enseñarle a una persona a gobernar, a ser señor de su sexualidad.
y encauzarla dentro del amor. Hay dos tipos de amor: el amor natural, en personas que no tienen creencias, y es un amor sano. Personas que piensen ustedes, una persona pagana, hoy el mundo se ha paganizado mucho, sobre todo en Europa, pues que no ha tenido educación espiritual, religiosa. Es un amor natural. O en los amores sobrenaturales, en donde hay un fondo. Luego me referiré en el cuarto consejo a esto, ¿no? Pues bien, miren ustedes, hay dos tipos de sexualidad. Por decirlo de alguna manera, la sexualidad, el sexo sin amor, que estaría en una esquina, en un extremo, y en el otro, la sexualidad con amor comprometido. Y entre las dos hay un espectro intermedio de formas de vivir la sexualidad que van hacia un lado o hacia otro. Sexo sin amor es una relación anónima en el que yo utilizo el cuerpo del otro como objeto. Le puedo llamar amor, también Fidel Castro decía que había en Cuba democracia. Yo le llamo, decía Fidel Castro, yo a esto le llamo democracia. Bien. Y esta es la primera relación en el que, porque en esta sociedad en la que estamos, muchas veces las personas son utilizadas como si fueran cosas. Sexual relation, to use and to throw away. Es una relación de usar y tirar. Uso y tiro. Y en el otro extremo está la relación, la sexualidad con amor comprometido, que tiene una nota que se hospeda en su seno, que es una relación íntegra. Esta es una palabra, this is a magical word, integrity. Es una palabra mágica, que significa que es una relación que es física. El pene penetra en la vagina, se produce la cópula, la unión conyugal, pero no se queda ahí. En segundo lugar, es una relación psicológica, en donde dos psicologías se cruzan con todo lo que significa la percepción, la memoria, el pensamiento, la inteligencia, la conciencia, la fe, un manual. En tercer lugar, es una relación espiritual, en el sentido grande de la palabra. Aunque no sean personas con creencias, nosotros no somos animales que se aparean en el campo. Y en cuarto lugar, es una relación histórica. Dos biografías se cruzan. No es una relación solo física. Miren ustedes, muchos manuales de educación sexual se le caen a uno de las manos cuando ve que toda la educación sexual es cosa de anatomía. Postura sexual, qué pena da eso. Ni tampoco es una relación solamente psicológica, propia de gentes que saben mucho de conducta. Tampoco es eso. Ni tampoco es una relación espiritual en el sentido que es para gente que está por encima del bien y del mal. No es eso. Ni tampoco es una relación biográfica. Es todo junto, sumado y a la vez. Es una gran sinfonía. Entonces, la primera es una relación cuerpo a cuerpo. La segunda es una relación de persona a persona. Nada más y nada menos. Y en la segunda, esta relación te ayuda a crecer como ser humano. Nota a pie de página. Miren ustedes, el mayo del 68 francés, del que Gabriel Lecoubey cita en su libro al principio, La Revolución Sexual, el mayo del 68 francés tuvo como padre fundamental a Freud, Sigmund Freud. Freud muere en Londres en 1935 y decía que la neurosis era una enfermedad que se producía por la represión sexual y que si tú reprimes la sexualidad te conviertes en neurótico. Decía Freud. Su hija, Ana, que muere en 1982, su casa en Londres está en el barrio de Hampstead, en un sitio muy bonito, dice su hija en el año 70 y tantos largo, dice su hija, yo no me explico cómo mi padre, que era su maestro, menos en esto, decía que la neurosis se producía por la represión sexual cuando hoy
Ella hablaba del año, cerca del año 1980. Cada vez hay más liberación sexual y cada vez hay más neuróticos. De hecho, la pornografía empieza en Estados Unidos en 1973. Bueno, pues la paternidad del mayo del 68 francés son Freud, que sexualiza la neurosis, Mao Zedong, con el libro rojo, todo el pensamiento liberal perdido francés, Simone de Beauvoir, Margaret Butler, y una serie de personajes que lo que tratan es de decirle a las personas que no haya reglas dentro de la sexualidad. El resultado final, pues ya lo hemos visto, que entren los psicólogos y que entren los psiquiatras a curar lo que ha pasado. Que entren los psicólogos y los psiquiatras. A mí muchas veces hay gente que me dice, doctor, usted para ser psiquiatra es bastante normal. Le voy a contar una anécdota que me pasó la primera vez que fui a dar clase a Nueva York. La Universidad de Nueva York tiene un hospital muy famoso que se llama el Bellevue, que está en la calle 27, esquina Primera Avenida, en Manhattan, no es la Manhattan rica. Y cuando llegué, llevaba un par de días en el hospital, yo había estado, los americanos, como ustedes saben, se dedican a estudiar pues la punta del micrófono, las patillas de las gafas, no toda la totalidad de las gafas. Bueno, y estuve unos días en el departamento de vomitadoras crónicas, que son las pacientes anoréxicas cuyo principal síntoma es que vomitan. Esto es una anécdota que les cuento a ustedes para distendernos un poco. Y entonces, y sobre todo ver cómo son los psiquiatras. Y entonces me pregunta el jefe del departamento de psiquiatría, ¿usted cuál es su especialidad? Y yo digo, bueno, yo me dedico sobre todo a las depresiones. Me dijo escandalizado, pero a todas. Dijo, bueno, a las del adulto. Me dijo, pero a todas las del adulto. Días más tarde le pregunté yo al profesor, ¿cuál es su fellowship? ¿Cuál es la tecla que usted toca con más intensidad? Y me dijo, yo me dedico a tratar solo psiquiatras neuróticos. Y le dije yo, ¿pero a todos? Bien, entonces, tener muy claro que los dos médicos a los que hay que mirar con más recelo son el psiquiatra y el ginecólogo. Son muy parecidos, los dos se dedican, uno a la intimidad corporal y otro a todas las intimidades que existen. Bien, por lo tanto, tener muy presente esto, que la primera epidemia son las rupturas conyugales, entonces, el amor, miren ustedes, lo voy a decirles ahora, el amor tiene un alto porcentaje de artesanía psicológica. Conjugal love has a very high percentage of psychological craftsmanship. Artesanía psicológica. Dice un poeta español del siglo XII, Ibengas de Córdoba, de origen árabe, España tuvo 9 siglos de dominación árabe, dice Ibengas de Córdoba en su libro El collar de la paloma, un texto antológico, dice, corazón que no quiera sufrir dolores, pase la vida libre de amores. Y dice Pablo Neruda, el poeta chileno, en 20 poemas de amor de una canción desesperada, hablando de los paisajes del alma, dice, puedo escribir, hablando de la melancolía, del desamor, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribí, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Entonces, la mejor manera de educar bien la afectividad es tener las ideas claras. El amor es un trabajo. Yo no creo en el amor eterno. Yo creo en el amor que se trabaja día a día. En ese sí creo. Y el amor, miren ustedes, el amor es alquimia. Y magia, y códigos secretos, y complicidad. El amor es el texto eterno ardiendo al borde del camino. Y entonces, pues, nos encontramos que
Hoy, la nueva epidemia, hemos pasado de la era de la depresión a la era del estrés y hemos entrado hace ya unos años en medio mundo en la era del desamor. Una pareja detrás de otro rota. Porque falla la base, porque no hay arquitectura. Y en cuarto lugar, la educación de la espiritualidad. Es decir, la espiritualidad significa descubrir que hay algo que está más allá de la realidad que vemos, de lo que tocamos, de lo notarial. Casi todas las realidades importantes permanecen ocultas. Así es. No tienen una constancia objetiva, ¿no? Entonces nosotros tenemos tres libros fundamentales que explican espiritualidad, tres, por orden de llegada. En primer lugar está el libro de los judíos, que es la Torá. Nosotros somos el mundo judío-cristiano, el mundo cristiano es descendiente de ellos, ¿no? Y la Torá tiene cinco libros, que son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nosotros lo llamamos Pentateuco, Penta cinco y Teucos Dios. Los judíos le llaman con el otro nombre. Y en segundo lugar tenemos el Evangelio, el segundo libro que explica la vida de Jesús de Nazaret, contada por cuatro periodistas. San Mateo, que era inspector de Hacienda, que era recaudador de impuestos. San Marcos, que era el amigo de San Pedro. San Lucas, que era el amigo de San Pablo. San Lucas era médico. Y San Juan, que era el más pequeño, el más joven. Y cada uno da una visión distinta de aquel personaje que existió. Saben ustedes que uno de los grandes historiadores de su tiempo, que era pagano, Flavio Josefo, habla, dice, existió una persona, Cristo, que murió crucificado y que realmente pues era un personaje que armó mucho ruido. O sea que, digo, para los no creyentes, existió como realidad histórica. Y en tercer lugar está el Corán. El Corán es el libro del siglo VI después de Cristo, que dice la tradición que Mahoma recibió una inspiración de un arcángel y dictó ese libro a un amanuense. Mahoma era analfabeto y dictó este libro que fue copiado en tablas de arcilla, en hojas secas de palmera y en huesos de camello. Yo con el Quijote hago lo que hago, lo que se puede hacer con los otros libros. Yo tengo bastantes Quijotes en mi casa y de vez en cuando lo abro por la mitad, digo, lo que sale, ¿no? Entonces, Don Quijote está con Sancho Panza en las bodas de Camacho, fueron tratados a cuerpo de rey y dice Sancho Panza. La mitad del refranero español es de Sancho Panza, es de Cervantes. Dice Sancho Panza en las bodas de Camacho, amigo que no da y cuchillo que no corta, aunque se pierda no importa. Y entonces yo hago lo mismo con estos tres libros. Cojo la Torá, la abro y nos encontramos con la historia de José. José, el onceavo hijo de Jacob. Jacob tiene 12 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, José y Benjamín. De ahí viene el Benjamín de la familia. Y fue vendido por envidia, por sus hermanos, a una caravana de ismaelitas que venían de Galab, que traían sedas, tragacantos y resinas. Fue a casa de Putifar, la historia, Génesis capítulo 37 o 38, 39, por ahí, lo pueden ustedes encontrar si tienen interés, porque el texto merece la pena. Y la mujer de Putifar se enamoró de él, él lo rehusó, ella lo denunció y fue a la cárcel. Y en la cárcel descubrió los sueños de los coperos y de los panaderos, de una forma increíble. Freud habla de José, porque decía Freud que la manera de profundizar el subconsciente es la interpretación de los sueños. Bueno, pero a lo que voy. Pasan años, viene la pobreza, los años de escasez en toda esa zona geográfica, y los hijos de Jacob van a Egipto y se encuentran con que José ha tenido una resonancia enorme porque el faraón lo ha nombrado lugarteniente. Y dice José,
No es literal. El perdón es superior al odio y a la venganza. Tiene superioridad. Perdonar y olvidar. La felicidad no te pide página. La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. Cogemos el Evangelio y se abre al azar, como el Quijote, y de pronto nos encuentra que Jesús de Nazaret pasa por un sitio donde una mujer había sido sorprendida en adulterio. En la ley mosaica, estas mujeres morían lapidadas. Le preguntan a Jesús, ¿tú qué dices? Y cuenta el texto que Jesús escribía con el dedo en el suelo. Muchas veces se pregunta a la gente, ¿qué estaría escribiendo? Y le insisten y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahí queda eso. I raise my case, dicen los ingleses. Ahí queda eso. Y el tercer libro es el Corán, que es un libro muy sabio. 1.100 millones de personas más o menos siguen el Corán. En este momento, en París, la primera religión ya no es el cristianismo, sino es el mundo musulmán. En París, ahora. Abrimos el Corán y le preguntan a Mahoma, ¿a cuál de tus tres hijos quieres más? Y dice Mahoma, al pequeño hasta que crezca, al enfermo hasta que cure, y al viajero hasta que vuelva. La espiritualidad, el sentido de la vida, de dónde vamos, a dónde venimos, qué significan las grandes alegrías, las tristezas, las penas. Toda la filosofía nace a orillas de la muerte. La filosofía es meditación sobre la vida. Y entonces, si no tenemos un sentido espiritual de la vida, pues estamos perdidos, estamos desorientados, como esta parte de la sociedad actual está desorientada. Una anécdota antes de terminar. Yo tengo pasión por una catedral que hay en Castilla, norte de Madrid, que es la Catedral de Burgos. La Catedral de Burgos, como casi todas las catedrales importantes europeas, pues tiene 5 siglos. Tiene una planta románica, el románico es del siglo 9 al 12, tiene una planta gótica, el gótico es del 12 al 15, tiene mudéjar, de influencia árabe, tiene renacimiento, tiene barroco, el barroco es el siglo 16-17. Pues bien, la anécdota es la siguiente, en relación con este cuarto punto de la espiritualidad, no pierdan ustedes el hilo. Los canteros que hicieron el final de la Catedral de Burgos en el siglo XVI labraron las blondas de piedra de la parte alta de la catedral de una forma extraordinaria. Muchas gracias. De una forma extraordinaria. Pero lo interesante es que esa parte tan bonita de la catedral no se ve desde abajo. Hay que subirse a la parte alta de la ciudad para contemplarla. Operaminit sicut dominum en non hominibus. Aquellos hombres trabajaron para Dios, no para los hombres, porque desde abajo no se ve. La obra bien hecha permanecerá. 5 siglos tardaron en hacerla. Esta es la espiritualidad, un sentido profundo de la vida. Bien, se ha dicho muchas veces que la felicidad se encontró en un hombre que no tenía ni camisa. Dice Don Quijote, la felicidad no está en la posada, sino en medio del camino. La felicidad es una forma de entender la realidad. Voy a terminar con un texto del Talmud, que es un libro de tradición oral recogida por los viejos rabinos europeos. Y la anécdota es la siguiente. Estaba yo hace unos meses en Madrid, en una celebración judía. Tengo un amigo que es judío sefardita. Y su hija celebraba el Bas Mitzvah, que es el paso de la pubertad a la adolescencia. Yo siempre apunto, cuando voy a algún sitio, apunto todo. Yo llevo una agenda donde será raro yo que en un día normal no apunte 4 o 5 cosas, ¿no? Y estamos en la celebración, es en un sitio en el Madrid Antiguo, en un cul-de-sac, una calle, una zona muy mala. Y el rabino coge y dice, le voy a citar a ustedes un texto del Talmud.
Y dice el texto, el hombre fuerte es el que gobierna sus pasiones. El hombre rico es el que está contento con lo que tiene. El hombre sabio es el que aprende de todos con amor. Y el hombre honrado es el que trata a todos con dignidad. Muchas gracias.